¿Te las quito? Primera vez en el programa, en toda su existencia, que la raza sola hace una porra para los invitados. Entonces, muchas gracias. Primera vez. Nos sentimos halagados. Muchas gracias, muchas gracias. Lo hacemos de todo cariño, de todo corazón. Digo, cotorreamos y todo, pero pues es parte también del divertirnos juntos, que la gente grite, que la gente te aplauda, que la gente llore de alegría. ¡La tanda! ¡Gritaron! ¡La tanda! Y que nos den una porra o nos aplaudan, de verdad, muchas, muchas gracias. Ese es el mejor alimento para el artista. Fuera de que cobremos por nuestro talento y por nuestro trabajo, que obviamente pues eso es nuestro modus vivendi durante toda la vida. Todavía que nos aplaudan, claro, que se pongan de pie, que se vayan. No. No, y que te den porras y todo, de verdad, muchas gracias. Y si es la primera vez que un artista que ha venido aquí lo hacen, de verdad, muchas gracias. Gracias. Señora, ¿dónde está, señora? ¿Dónde está la señora que gritó? La que gritó. No, es un pato. Se metió un pato. ¿Qué? ¿Eh? Se metió un pato. ¿Qué? Un pato de la presa. Ah, un pato. ¿No escuchaste cómo le hizo? ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! No, la me gritó, ¡papá! Oigan, más fuerte el aplauso para los chicharrines, por favor, que se escuche.